Venga, vamos. ¿Alexios? Por los dioses, Héctor, ¿eres tú? Estás mayor, amigo mío. ¿Dónde nos vimos por última vez? En Cefalonia, trabajando para Marcos. ¿Recuerdas? Acabamos espalda contra espalda, rodeados de piratas. Cubriendo tu espalda, si bien recuerdo. Saca lustre a tus recuerdos igual que a tu armadura y contarás historias mucho mejores. Me dijeron que te habías establecido en Ática. Siempre pensé que morirías con tu hoja en la mano, aunque no para venderla. Esa hoja que recuerdas ya no está conmigo. No me vendría mal la ayuda de un viejo amigo, si estás dispuesto a ayudarme. ¿Te refieres a Arpe? Pero si la adorabas. Un maraca de comandante vino exigiendo que le reparase una espadita que tenía. Como no pude, dijo que estaba obligado a proporcionarle un arma nueva y que quería la que colgaba en mi pared. Te traeré a Arpe de vuelta. No hagáis ninguna tontería. Solo quiero mi arma. Oye, ya me conoces. Por eso tengo miedo. Tengo que irme ya. Recuerda, no queremos meternos en líos. Infíltrate y cógela. Se te sigue dando bien, ¿verdad? No me voy a rebajar a responder eso. Aquí está el fuerte Filé. Si Héctor está en lo cierto, la espada estará dentro. ¡Ah!
es herrero, no la fabrica. Podrá saltar dientes de un tortazo, pero forjar esa espada, eso es artesanía de la buena. Thank you.
¿Localizado algo? ¡Nada de nada! Sigamos moviéndonos, aparecerá. ¡Sí! ¡Vamos a cierto, señor! Thank you.
Esta es Arpe, seguro. Es imposible confundirla. Venga. Me alegra verte de vuelta. ¿Trajiste a mi Arpe? Sí, tengo a Arpe. Bien, bien. ¿Qué fue del Malaca, del comandante? ¿Y qué pasa con él? Nah, da igual. Tienes mi espada. Y eso es lo importante. Tengo la sensación de que hay algo en la desaparición de Arpe que no me has contado. ¿Qué? Vamos, siempre te ha gustado ponerte en lo peor. Todavía ves conspiraciones en todos lados, ¿verdad? Me has hecho un favor enorme. No queremos empañar la celebración. Recuperar a Arpe no fue sencillo y me tomé muchas molestias. Unos cuantos dracmas no harían daño. Ah, sin duda, todo un mercenario de cabo a rabo. Aprendí del mejor. ¿Lo has olvidado? Claro, claro. Estaré encantado de pagarte. Me has hecho muy buen servicio y un buen trabajo merece su recompensa. Toma esto. Aunque no vuelva a blandirla, me alegro de haber recuperado a Arpe. Cuídate mucho, Héctor, y procura no perder ninguna otra cosa. No quiero que me vean aquí.
solo actúa por la noche. Espera a que estemos dormidos y entonces ataca. Gracias por informar, supongo. Morir en combate es una cosa, pero que te maten mientras esperas es muy triste. Ah!
Para. No puedo dejar que avances. Apártate. Esto es importante. También lo es impedir tu entrada. Podrás ver a Phidias tras el juicio, si le perdonan la vida. Mira, trabajo para Pericles. Quiere que vea a Phidias. Pues yo trabajo para el pueblo de Atenas y Phidias va a morir. Ahora atrás, o tú también morirás. Todos tenemos un precio. ¿Por cuántos dracmas me vas a salir tú? Depende de lo que tengas. Toma, todo tuyo. Con eso servirá. Pero como se lo digas a alguien, te rajo el cuello. Mira, justo te iba a decir lo mismo. Lo siento mucho. ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho. Calma, me manda Pericles. Ah, gracias, Atenea. Esperaba su ayuda y temía la llegada de otros. ¿Qué otros? Las sombras en la noche, las que te llenan de temor, me acosan. A todos. Nadie está a salvo en Atenas. Así que lo sabes. Traté de hablar con Pericles, pero me interrumpieron. Claro que sé de la existencia del culto. Toma, mira esto. Son instrucciones. Sobre mi muerte. Pero están rotas. Así que Pericles no solo te saca de Atenas para evitar el juicio, también pretende evitar que te asesinen. No sé en quién confiar. Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. Te enfrentas a un juicio. El pueblo está en tu contra. Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto. Oh. Recupera la compostura, venga. Sí, claro. Vale, debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla, Sérifos. Allí vive Teras. Cuando supe del complot contra mí, le informé. Si alguien puede ayudarnos, es él. Bien, si sabe algo sobre la identidad de los sectarios, mejor. Claro, claro, vale. Un guardia. Los distraeré mientras escapas. Esta noche zarpamos rumbo a Sérifos. Ocúltate hasta que me veas en el muelle. Entendido. ¿Creías que te dejaría ir y venir a tu antojo de verdad? A ver, ¿dónde estás?
Las estatuas son increíbles. Sin duda, sus escultores son maestros del oficio. ¿Y tú te haces llamar Mistios? Venga. ¡Vamos! Deben de estar en alerta máxima. Por los dioses.
Si medito, puede que Phidias haya llegado para cuando acabe. Lo has logrado. Ya me estaba preocupando. Te dije que te sacaría de Atenas. Así es. ¿Es de fiar tu amigo? Teras es un viejo amigo. Le acabo de escribir diciendo dónde reunirnos. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a Seriphos mientras podamos. Nunca pensé que venía de Atenas. Yo dejé mi hogar hace mucho. ¿Dónde estás, Barnabás? Hace años, en una noche clara como esta. Muchas gracias.
Heródoto, ¿cuál es la isla de ahí delante? Es, amigo mío, es la famosa isla de Salamina. ¿El lugar donde Atenas derrotó a los persas? Es esta bahía. Temístocles, el gran estratego ateniense, destruyó por completo la flota persa y salvó la Énade de Atenas. En estos tiempos ya no hay muchos héroes así. Thank you.
velocidad! ¡Menos velocidad! Salta a la vista, ¿verdad? Hay quien dice que en su base está la entrada al inframundo. ¿Y cómo se entra? ¿Te tiras de cabeza? Así me gusta. Conocí a un arcadio valiente que tuvo la misma idea. ¿Y sabes qué le ocurrió? El calor de las llamas lo redujo a cenizas antes de llegar a la mitad del camino. Supongo que hay misterios que no conviene explorar. Thank you.
los dioses, qué calor hace. Hefesto parece enfadado. Me pregunto si será por la guerra. Esta zona estará bien defendida. Voy a ir con cuidado por aquí.
Debo intentar que no me vean. La vigilancia aquí será intensiva. Thank you.
¡Me estoy quemando! ¡Fuera! ¡Es un buen cuero! ¡Ah, no! ¡Apagadlo! ¡Vamos!
¡En marcha! ¡Acelerad! No tienes por qué hacer que romper el silencio. Ah, no era esa mi intención en absoluto. Es solo que no suelo cruzar los mares muy a menudo. Puede ser liberador. Sí, liberador es un término más que apropiado, aunque estoy empezando a marearme. Si hace falta, hazlo por la boca. Como no lo hagas, lo limpias tú. Oye, ¿te mareas tanto como yo? Te acostumbrarás. Llegaremos pronto a Sérifos. ¡Adelante! ¡Más rápido! ¡Otra carga! ¡Más rápido! ¡Vamos, primero! ¡Cuánto me alegro de verte tan bien, Fidias! Y yo a ti, Teras. Como verás, no he venido solo. Ah, sí. El héroe tan amable que mencionaste en tu carta. Me alegra haberle sacado vivo. Y por tu heroicidad, he encontrado información sobre un tal Brisón que planea la temprana muerte de Fidias. Espero que sepas qué hacer con esta pista. Claro. Dale a Pericles las gracias y mi adiós. Y ten cuidado, creo que hay muchos atenienses en peligro. Gracias. Ya está todo lo que quería Pericles. Y no dejes de tengo que volver con él y averiguar qué saben sobre mi madre los atenienses. Juro por mi vida y por las que les arrebataré a los demás que no volveré a fallar a Cosmos. Thank you.